Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a hablar sobre cómo la investigación y la reconstrucción histórica está compuesta de detalles. Esos detalles nos van revelando la forma de vida y el estadio de civilización de un grupo humano. Es como formar un rompecabezas. Y por eso, en este caso, hablaremos de la investigación arqueológica. Es una investigación arqueológica a través del arte de la cerámica. De eso vamos a hablar hoy. Del arte de la cerámica, de esos fragmentos que se han recogido, bueno, por arqueólogos, antropólogos, historiadores, a través de los cuales se han realizado estudios comparados y nos permiten conocer la forma de vida de nuestros antepasados durante un tiempo. Por ejemplo, vamos a hablar sobre esos antepasados indígenas hasta nuestro tiempo y mucho después de la colonización, porque nos vamos a referir a esa parte española también. Hoy nos acompañan dos expertos en el estudio de la cerámica, que son el arquitecto Cristian Martínez, quien además es un artista muy conocedor y reconocido por todos sus trabajos en el desarrollo urbanístico y artístico del país, y la diseñadora de interiores, ceramista, estudiosa, Lucía Albaine. Con ellos vamos a conversar sobre cómo la vida cotidiana se refleja en los utensilios utilizados en cada época. Bueno, en su forma, en los materiales de los que están hechos, también en estudios con los que se determina lo que usualmente contenían, porque quedan partículas impregnados, por ejemplo, en la cerámica. Pueden ser tinacos, platos, vasijas. En ellos quedaban, como les digo, impregnado algunas partículas que con pruebas científicas, pues se permite saber para qué se utilizaban en un momento dado. Todo esto ayuda a describir el grado de evolución de un grupo social. Bienvenidos. Gracias. Lucía y Cristian. Gracias. Un gusto tenerlos por aquí. Yo quisiera iniciar con Cristian, que va a abordar lo que es la cerámica taína, y preguntarte, Cristian, de esa cerámica precolombina, Cristian, pues, ¿cómo, qué nos refleja? ¿Qué pudiéramos con ella saber? Y también si a través de esos restos de cerámica podemos conocer particularidades en este continente americano, que es un grupo diferente, nuevo, que los distinguen. Bueno, sí. Nosotros, aquí en la República Dominicana, y en toda la isla, hay que decirlo, tenemos una gran proliferación. Hay muchos fragmentos de todo lo que sea, primero los utensilios. Fíjate qué pasa, los indios, en la parte, como tenemos aquí una experta en cuestiones ya que va a haber del contacto, la costa norte es el punto inicial donde hubo ese contacto. ¿Qué pasa? En la costa norte prácticamente estaban los macoríes. Los primeros que Colón encuentra son macoríes. ¿Por qué esa diferencia? Son distintos. Mira, la isla sufrió una serie de migraciones. Ya los osteonoides, o sea, han habido diversos grados. La cumbre de esa migración es la taína, que es la arahuaca insular. Y se llama taína aquí. Sí, taína lo que dice bueno, noble y generoso. Por cierto, hay una polémica sobre eso, pero en realidad ya le llamamos taíno. O sea, ellos decían taíno, quiere decir yo soy bueno, porque estaban los caribes que sí eran los malos para ellos, ¿no? Sí. Entonces, taíno, sí, yo soy el afable, el bueno. Y se quedó con el nombre taíno. En los primeros años del primer contacto, es todo un equívoco, por lo tanto, eso se consignó, quedó consignado en la historia.
Ese equívoco. Yo digo ese equívoco. Por ejemplo, no tiene nada que ver con esto, pero cuando Colón está llegando en el primer viaje con taínos que encontró en las Lucayas, y ellos dicen Bohío cuando llegan aquí. Entonces dice, la isla se llama Bohío. Muchos dicen todavía, inclusive historiadores, que se llama Bohío, ¿no? Ellos quisieron decir mi casa, my homeland, Bohío. Uh-huh, uh-huh. Llegué a mi casa. Uh-huh. Ellos sabían que estaban ya en la isla donde ellos... ¿En qué viaje? En el primero. En el primero ya él vino con aborígenes. Sí, él encontró. En el navío. Él vino en el navío. Uh-huh. Él encontró en las Lucayas y las trajo. Y uno de ellos, yo he escrito ahora y va a salir dentro de poco, fue a España 3 veces y aprendió el castellano. O sea, sí, es una cosa interesantísima. Sí. Bueno, pues para entrar en tema, los alfareros, cuando Colón llega, estaban los taínos, los arahuacos, que tienen el arte chicoide, que es un arte muy... Es uh-huh. la que nosotros conocemos como taína, uh-huh. que son las caritas, esas cosas, y un tipo de decoración, que ahora vamos a hablar de eso. Pero... Tenemos unas gráficas yo le puedo, sí. Exactamente. Entonces, esas... pero ¿qué pasa? Los que estaban los macoríes que están en la costa norte, uh-huh. ellos tienen otro tipo de arte un poco más primitivo. Y se dice el estilo meyac, porque le dicen meyacoides. Por la simple razón de que meyac es un poblado, una región de Haití. Entonces, que se llama meyac. Y es el arte meyacoide. Es un poco más tosco, vamos a decir así, pero cuando se junta con él, porque todo es un en la historia general de todo el mundo, son interacciones de pueblos y hay unas cosas que cogen de uno, etcétera. Entonces, ya cuando llega Colón, encuentra un arte híbrido, pero no era arte, otra cosa interesante. Cuando uno dice arte, nosotros decimos arte taíno, era cosas utilitarias, uh-huh. era utilitaria. Las vasijas uh-huh. eran para tener líquidos. Pero ¿qué pasa? Con los taínos pasa una cosa muy interesante que no pasa en otros sitios. En toda la historia de la humanidad se han creado las potizas, las vasijas, lo que sea, para contener líquidos, principalmente agua o líquidos. Los taínos tenían, además de eso, tenían el ligüero, que es tropical. O sea, sí. que el ligüero se contiene prácticamente más seguro en el ligüero porque no se rompe. En otras civilizaciones no había no, algo muy difícil, como el ligüero. Muy difícil, en eso de Sudamérica y aquí. ¿Qué de el coco? El ligüero. No, es de el ligüero es una... No es coco, ¿no? Es ¿qué una, es? Es un árbol. Es un árbol. Un árbol. Un árbol. Uh-huh. Y esto está en la mitología taína. El ligüero, ellos los huesos de los antepasados los ponían en ligüeros y los suspendían. En los bohíos. O sea que era tenerlo. Era una forma de simbología. Simbología, tenerlos ahí. Uh-huh. Bueno, de todos modos, con la cerámica, ellos crean un arte utilitario, no era arte, era algo utilitario. Pero ¿qué sucede? A un cierto momento, el uso continuo y además las creencias, la religión, ellos hacen también vasijas rituales. Eso es muy interesante porque ya con representaciones, pero ¿qué sucede? Dependiendo del rito, por ejemplo, la mayoría de las vasijas taínas, no la mayoría, pero una gran parte, tienen el símbolo del murciélago. El murciélago es un... ¿Lo tenemos en las fotos? Hay uno, creo. Sí, por favor, a ver si la van pasando. Sí. Uh-huh. O sea, que estas representaciones en las vasijas o en los utensilios cerámicos no eran por decoración, sino más bien algo religioso. Algo religioso. Sí. Eran. No, esas no son, esas son las segundas. Las primeras son las que no tienen color. Hay unas con murciélago, inclusive los del murciélago. El murciélago es un ser nocturno, por lo tanto, un espíritu de la noche, espíritu de las opías. La opía era el espíritu de los muertos. Cuando uno se moría era una opía. Entonces, el murciélago, que vuela de noche, y además una cosa que relativamente hace muchos años, pero es relativamente nuevo, los bordes, decoración taína,
cuando son triángulos, esa es la sala de los murciélagos. O sea, eso no es una decoración por decorar, sino mira, que significa cómo el murciélago desde entonces la ala de los murciélagos. Y cuando las se relaciona con seguro, la muerte. Seguro, eso es el murciélago siempre. Uh-huh. Y también hay muchos con el búho. Sí, con la lechuza. Con la lechuza. O sea, el búho, porque también es un animal nocturno, el búho tiene la característica, además, que ulula, o sea, hace así. Tú mismo me has dicho que los taínos creían en que los muertos podían regresar de noche. Sí, sí, ellos tenían la cultura. No en el sentido mal, sino en el sentido bueno de compartir con sus seres queridos. Sí, sí, compartía con su gente. Entonces, ellos, los taínos, interesante, no tenían un infierno, sino que los muertos estaban en un sitio. Qué bueno, sí. Sí, es buenísimo. Yo voy a volver, estoy seguro. Entonces, prácticamente esa imagen es muy, muy bella y ellos la plasmaban en sus cosas. Pero también, aparte de eso, ellos ponían también la rana. La rana es un símbolo del agua. Por lo tanto, para conservar agua, decoraban con ranas. Y los bordes muchos de los bordes de las vasijas que tienen rana tienen un semicírculo, que eso es la rana cuando salta. Así. O sea que ellos eran abstractos. O sea, ellos un concepto abstracto. Lo o sea, vertían, que esas eran delas alrededor sí, de es la así, vasija. Sí, es la rana saltando. Sí. Entonces, verdaderamente... Se inspiraban en cuestiones de sí, la naturaleza. Sí, es una... naturalmente, esto es estudiosos. Han llegado a esa conclusión, pero la verdad que sí, que es válido, no es ni que un taíno dijo eso es una rana que está saltando, pero y nada, yo creo que habían también vasijas dobles, rituales, sí. Y los taínos en una de las fotos tenían una vasija que eran dos senos con un símbolo fálico en el medio. Eso era una entre lo femenino y lo masculino, uh-huh. Una interacción uh-huh. Que ninguna, yo considero que pocos pueblos en el mundo llegaron a ese sincretismo taíno. Los taínos creaban cosas que son verdaderamente muy hermosas. Y una lástima que grandísimas muchos se han roto. Y otra cosa a puntualizar es que nosotros aquí, la isla está llena de... Nosotros decimos caritas. Esas caritas no son otra cosa que el agarradero de las ollas. Lo que pasa es que la olla es muy frágil. Se rompe, es de tierra, se va a la tierra y se confunde con la tierra, se rompe y quedan las manijas, que son las caritas. Esas caritas que nosotros decimos, son todas, que aquí aparecen en todo sitio. Pero son frágiles. No, frágil es la cosa, ciencia, pero la carita no es frágil. Sí, bueno, se ha conservado. La carita porque son sólidas. Uh-huh, son caritas de murciélago o de rana o de cosas. Eso han quedado. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y volvemos hablando un poquito, aunque volvemos con Cristian, pero vámonos con Lucía. Y vamos a ver hasta qué punto esa cerámica ya posterior, después de la llegada de los españoles, se mezcla aquí en la isla. Y Cristian nos ayudará con esa taína. ¿Hasta qué momento y cuáles eran las características de esa nueva cerámica que llegaba? Volvemos de inmediato. Amigos, hablamos en esta entrega sobre cómo a través de la cerámica, estos objetos utilitarios, como ha explicado el arquitecto Cristian Martínez, podemos conocer más detalles de lo que fue esa historia. En este caso, de los indígenas, taínos, caribes, arahuacos, bueno, eso tenemos que clasificarlo mejor porque de hecho hay mucha controversia. Pero los grupos, que es lo que queremos destacar. Y Lucía Albaine nos habla más sobre la cerámica española que llega a la isla después de los viajes de Colón. Y cómo, quiero saber, pues cómo llega y si sufre una transformación una vez en América. De hecho,
tenemos en los galeones hundidos muchísimas piezas de cerámica. Cerámica ha habido en todas partes del mundo, pero en este caso nos vamos a especializar, vamos a decir, en lo que es la española que llega a la isla. Cuando llegó Colón en el 1492, llega por primera vez al norte de la isla, lo que es la Isabela, que se fundó el Fuerte de la Navidad. Se hace el Fuerte de la Navidad con todo lo que quedó de la nave y se trae, o sea, esa vez todos los restos que había y los restos que pudieron utilizar. Y fueron utilizados. ¿Qué pasa? Los españoles encontraron aquí cerámica muy primitiva para lo que ellos estaban acostumbrados en el periodo de la... O sea, en el periodo que vinieron. Y ellos lo que comenzaron es que traen todo, todo lo que tenían, lo ponen a utilizar, lo que se podía utilizar. Pero el mayor mercadeo de ellos fue para productos agrícolas y productos arquitectónicos. O sea, contenedores para productos agrícolas y productos arquitectónicos. Para ellos poder traer comida, mercancía de uso diario. Porque ellos no encontraban en la colonia lo que era. Y ahí crean y comienzan a crear lo que es el comercio, el arte cerámico, porque encontraron grandes cerámicas y crean fábricas. O sea, ellos mismos introducen inclusive en México la documentación que estudié, fue de los archivos de Sevilla y de las casas de contratación, que por suerte dejaban todo plasmado. Todo. Todo lo que se traía plasmado porque había que pagar impuestos. Había que pagar impuestos, ellos tenían que vender aquí, tenían que saber lo que traían. O sea, es una cosa que uno se queda sorprendido. Del nivel de detalle. Sí, porque eran, inclusive te dicen, no, porque en tal fecha se hundió el barco con tantas toneladas y te dicen la cantidad. Pero entonces ahí viene que la cerámica que encontraron aquí era muy primitiva, se hacía con elementos primitivos que ellos no estaban acostumbrados, aunque le gustaran. Eran más utilitarios, ¿sabes? Lo que pasa es que ya aquella era una cerámica más decorada, con otro tipo de materiales, no, otro acabado. Y que ellos mismos, o sea, al crear el asentamiento de Isabela, ellos mismos trajeron, después de un tiempo, los materiales para ellos hacerlo. Lucía, te voy a interrumpir un momentico para preguntarle a Cristian algo que me da pie lo que tú explicas. Cuando llega a Colón y tienen que quedarse por el accidente, ¿no? El naufragio de la Santa María, y se crea la Isabela, como muy bien Lucía explica. Es en el segundo viaje a la Isabela. ¿Eh? Es en el segundo viaje. No, perdón, el Fuerte de la Navidad. Gracias por la corrección. Y se crea el Fuerte de la Navidad. Sí. Esos elementos que ellos dejaron, que ya traían cerámica, me imagino, en ese viaje, sí. ¿Cómo influyeron en lo que es la cerámica? En el primer contacto no creo que casi nada influyó. Sí, ¿tú crees que no? Nada influyó y fue destruido lo que había. Sí. La Isabela es el comienzo, viaje, vamos el a decir. El punto de inflexión, es sí, la Isabela sí. Lo que comienza. Todavía en la Navidad no hubo ese. No, la Navidad fue muy efímero y además fue destruido por Caonabo. Uh-huh. Sí, exacto. O sea, en la vida pasaron cosas ahí y verdaderamente eso fue borrado. Sí, y que tendríamos que hacer otro programa para hablar eso, de lo que pasó en la Navidad. Sí, exactamente. Ok, entonces seguimos con Lucía. Lucía, entonces llega, todo esto se desmonta, se salva, vamos a decir, de este naufragio. Lo que queda en la Navidad y fueron realmente piezas que era de uso diario para ellos mismos, para los mismos comerciantes, porque no sabían lo que iban a encontrar. Pero fueron pidiendo, o sea, a medida que de que ya sabían a lo que venían, fueron trayendo todo lo que era comercio de ladrillo, o sea, todo lo que era la parte arquitectónica para la construcción. Uh-huh. Sí, las tejas, los ladrillos.
Y se fueron dando cuenta de que ellos lo podían hacer aquí con la mano de obra que tenían. Y, por ejemplo, en México sale de los frailes, de los franciscanos, de que, por favor, pedían que mandaran ceramistas, que mandaran gente de la orden de ellos, pero que fueran especializados en cerámica, para ellos darle instrucción a los indios de cómo ellos trabajaban. O instrucción, o por lo menos tener una manera más elevada, o sea, de elevar. Tú dices que en México fue donde primero, y no sé si tú tienes también datos de esto, se instaló, vamos a decir, si así puedes llamar. Aquí primero, pero se instalaron aquí fábricas de cerámica, yo digo estilo español, Cristo. Bueno, para tejas y cosas, como dice ella, arquitectónica, aquí ladrillos y tejas. Uh-huh. Encontramos en la Isabela eso. Uh-huh. Había el primer horno que de América, a la europea naturalmente, porque los indios cocían sus vasijas. Es o sea que ya desde el segundo viaje de Colón se instalaron estas. El segundo viaje entra todo, inclusive los animales domésticos, los rubros que nosotros comemos hoy día. O sea, entra todo por la Isabela. Sí. La Isabela es vital. Sí, vital. Y por eso tenemos que declararlo patrimonio. Seguro que sí. De la humanidad, que no se ha hecho supuestamente porque faltan investigaciones arqueológicas, pero yo creo que ha sido falta de voluntad. Sí. Isabela ha tenido mala suerte. Sí, vamos a decir así. Sí, sí. Bueno, Lucía, entonces continuamos con ese tipo de cerámica que tú nos dices, ya para cuestiones arquitectónicas, o sea, ya las casas eran techadas de tejas. Las casas eran techadas de tejas, se usó los ladrillos, o sea, por eso creo que tenemos algunas gráficas, sí, ¿verdad? Ahí está la gráfica del hospital del San Nicolás, de las ruinas de San Nicolás de Bari. Por eso mismo, porque creo que fue de las únicas piezas que quedaron realmente, vamos a decir, completa y de un periodo que era más, fue durante la colonia y fueron de los primeros sitios, pero por ejemplo el Alcázar hubo que rehacerlo. Sí, el Alcázar estaba casi todo destruido. Pero exactamente, esto que dices, hay que pensar que era para esas tejas y esos ladrillos, para obras, vamos a decir, públicas, obras importantes. Sí, sí, porque las casas bohíos. Todavía eran bohíos. Sí, y los españoles vivían en bohío también. Sí, ¿eh? Sí. Excepto los muy ricos. Sí, no, ya había... pues yo digo al inicio el bohío. Sí, sí. Inclusive, cuando viene Geraldini, el primer obispo, él se lamenta que la casa del Señor, o sea, la iglesia, que sería la catedral, era de paja. Uh-huh. O sea, al ¿cómo principio va a ser que el Señor lo tiene en una caja cuando hay gente que ya vive en cosas de piedra y de ladrillo? Uh-huh. Entonces se hace ahí que empieza lo de la catedral. De la catedral, exacto. Pasó unos cuantos años con la catedral. Oh, seguro. Sí. Eso es. Sí. No, construyéndose pasó años. No, y entonces, o sea, por eso mismo fue que puse las ruinas, porque creo que es la obra que menos intervención tuvo. Sí, uh-huh, es verdad. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Tuvo menos intervención en cuanto a restauración, sino que la dejaron tal cual, más o menos, con los ladrillos de época y eso, porque todo lo otro era como hablaban, que eran paja, eran... Inclusive decían, no, pero es que los españoles se acostumbraron a lo que tenían los taínos, a lo que descubrieron, pero la cerámica la trajeron porque no se acostumbraron a eso. O sea, al tener las aceitunas, las olivas, usaban las potizas con el corcho, o sea, tapadas con corcho y cera. Para ellos traer todo lo que eran alimento, todo lo que eran conserva, mermelada. De hecho, se traían hasta clavos. Sí, todo se traía en esas botijas de barro. La parte de alimentación es interesante. Marina, cómo ellos transportaban eso. Cómo lo almacenaban, que cada lugar en los navíos tenía su... No, y el aceite. El aceite, los clavos, porque acuérdense que se hicieron muchos barcos aquí, tanto en México como en Filipinas, que aquí no llegaron a hacerse. ¿Qué? En la isla. Los barcos. Pues seguro, aquí se hizo el primero. ¿Español? Se hizo el primero. La primera carabela se hizo en la Isabela, se le pusieron el nombre de la India. Aquí se hizo una en la Isabela. ¿Y aquí en Santo Domingo, del lado sur?
Quizá, pero no, eso no hay tanta... Sí, no hay documentación, no, porque no hay lo que sí tenemos documentación es que se reparaban aquí. Sí, se de hecho, reparaban. Había muchos astilleros y aquí se reparaban, porque las naves venían desbaratadas de esos viajes. Sí, y se hicieron por ahí por Santa Bárbara, y caía, ellos decían, la broma, que es un gusano que come la madera. Sí. Y lo tenían que reparar. Reparar entero, claro. lo sacaban del agua, lo calefateaban, lo arreglaban, y después lo volvían... Sí, entonces en la Isabela sí se construyó, esta caravela. La primera caravela. ¿Y esta caravela cuál fue su travesía entonces? ¿Se fue? Fue como hizo dos veces creo que el viaje a Europa. Ah, era perfecta, sí. Una caravela. La caravela es un invento portugués. Sí. Que era más pequeña que la nao, como sí, la porque es velera, porque entre los ríos, porque tiene una vela triangular. O sea, las naos. La Santa María era una nao, sí, era una carabela. Es decir, las tres carabelas, un disparate. Sí. Eran dos carabelas y una nao. Sí, una nao. Eran velas cuadradas. Ellas decían redonda, pero porque la vela es cuadrada. Y era redonda por el viento, por cómo sí, la ponían. Que hacen así. Uh-huh. Pero la que maneja es el triángulo, que es la vela romana. Uh-huh. La vela latina se llama. Exacto. Los latinos. Pero las carabelas tenían la vela latina. Sí, seguro. Sí. Tenían una vela redonda y una vela latina. Dos velas redondas y una vela latina. Porque después sí, se multiplicaron. Lo que pasa es que la carabela, uno dice carabela, viene de una embarcación árabe que se llama cárabo. Y por eso cárabo, los portugueses cogen esa nave árabe y hacen la carabela. Pues viene de cárabo, la carabela. Entonces, es la nave por excelencia. Después eran todos carabelas, porque es que carabela... Es la nave para entrar a los ríos, para descubrir. Porque es más pequeña. Fíjate que las dos que se salvaron del descubrimiento eran las dos pequeñas. Y cuando aquí vinieron las réplicas, en un barquito. Ay, sí. Entonces, sí. Y atravesaron el mar con eso. Sí. Eso hay que ser guapo. Sí, 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 hay que ser muy guapo. Colón fue un navegante. No, y que muchas veces, o sea, en las carabelas se usaban los ladrillos para nivelarlas. Sí. La nivelaban. O sea, que dejaban todavía la carga de ladrillos tanto en el trayecto, o sea, en la colonización, lo que traían, ya traían, como aquí se producían, traía solamente el de nivelar el barco. Uh-huh. Y las botijas que tanto pesaban, después se usaron durante mucho tiempo. Bueno, de hecho, comenzaron con los fenicios y todavía se usan. Actualmente nosotros tenemos en los campos de nosotros, que todavía es de uso seguro. De hecho, el agua a temperatura, fresca. Sí. Temperatura sí. Se hace, sí, sí. Y había un lugar en los navíos donde se almacenaban todas estas botijas que a mí me llama mucho la atención cómo hasta los clavos, que tienen una forma tan peculiar, se almacenaban. Incluso estas tapas de corcho a las que tú haces alusión, Lucía, cuando había contrabando, lo que hacían era que las hacían de plata. Sí. Y entonces ahí podían ya, ahí el archivo de Sevilla. Y en Isabel encontramos tapones de mismo barro, pero le ponían cera, la tapaban. Sí, en las gráficas, o sea, hay una de en las... En Isabel encontramos una. Hay una de las ánforas que tiene el tapón de cerámica, que ellos la tapaban todo el alrededor para conservar. Claro, sí. Todo sí. lo que había que no se dañara. Cuando llegaban aquí... Las abrían. Las abrían y decían que muchas veces las botijas no eran... no tenían ni siquiera precio. Porque la usaban para transportar, la dejaban con todo y mercancía. De hecho, han aparecido muchísimas, una cantidad... Y los alimentos... Le ponían una capa de aceite arriba para que el aceite se conserva. Sí, tú sí. Lo tapas. Sí, porque acuérdense que eran travesías de meses. Sí, y por terrible. Eso la comida se podría y el cazabe fue tan aceptado el cazabe fue la base. Sí, y eso está ahí, ¿no? Nos vamos a ir a la pausa y volvemos.
Amigos, hablamos cómo a través de la cerámica vamos conociendo lo que pasó en la isla. Esa historia nuestra tan interesante, que es la base de nuestra cultura, la taína, la indígena, ¿verdad? Los españoles y después todo lo otro, porque si nos vamos ya más adelante, por ejemplo, siglo XIX, donde tuvimos influencia de casi todas las culturas, ya es otra cosa. Pero estamos todavía siglo XVI, cuando llegaron los españoles, y tenemos unas gráficas que las vamos a ir pidiendo para ir hablando de cómo esa cerámica específicamente cómo la sociedad fue dando paso a todos estos artículos de cerámica que, como bien dice Cristian, aquí en la isla, antes de que llegaran los españoles, eran todas utilitarios y los adornos eran más bien cuestiones alegóricas religiosas. Ya cuando llegan los españoles, pues ya se usan para otras cosas. Lucía nos hablaba de cómo ellos traían los ladrillos y las tejas, pero ya luego se hicieron aquí, y Cristian también aporta que incluso en la Isabela se construyó uno de los barcos una caravela que fue y vino a Europa varias veces. Dos veces. Se llama La India. La India. Y hay, el archivo de Indias tiene documentación sobre eso. Sí, sobre eso, seguro. Sí. Lucía, entonces me decías sobre esa cerámica que vino de Europa. El problema de la población, o sea, durante la colonización, sobre todo cuando vinieron los virreyes, que vinieron tanto aquí como la parte real que vino a México, que ya vino en un virrey con castillo y todo, y era nombrado por la... Ellos no se acostumbraron a la cerámica que tenían indígena. No se acostumbraron ni aquí ni allá. Y la loza era loza, la conocemos como loza de Triana, pero no era más que loza de Sevilla, según los archivos. Sí. Porque la de Triana salía, o sea, la de mayólica, que era la que se usaba en esa época, salía muy caro, el transporte se rompían, porque era un transporte terrestre que había que hacer en España. ¿Qué pasa? Comenzaron en Sevilla, como era de Sevilla que salía la loza, a hacerla, a reproducirla. Y comenzaron a reproducirla con los conocimientos de la mayólica, pero que era más barata, porque no era la misma mano de obra, no era porcelana, era loza, que no, es más bien secuencia. ¿Cuál es la diferencia de lo que es loza y lo que es porcelana? La porcelana se cuece a mayor temperatura. La loza ya es tipo el barro que se cuece. Y por eso es más curada, ¿verdad? Sí, es más curada. Mira, aquí tenemos estas, si nos las van pasando al paso para ir viendo. Esta que tenemos aquí tenemos barro. Sí, eso es un lebrillo. Se conocía como lebrillo. Se utilizaba tanto para cocina, como fines decorativos, como para higiene personal. Sí, las casas reales tienen. O sea, y se hacían muchas veces los mismas las mismas gráficas dicen que pueden ser de Triana, pero muchas veces no son de mayólica, perdón. Y no son muchas veces de mayólica, sino que son de Triana, de Sevilla. ¿Cuál es la diferencia? Que son en barro. La diferencia es que es en barro, o sea, el barro y el mismo tratamiento de pintura es menos elaborado que la de mayólica, porque la de mayólica se toma en su tiempo, es todo un proceso. ¿Y la de mayólica se llegó a hacer aquí en la isla? No. Esa no, no. La Triana sí. La de Triana sí, sobre todo en la isla. Aquí no sé si tanto, pero por ejemplo en México todavía hoy en día la fábrica sigue, o sea, se conoce mundialmente, la cerámica de Puebla es de conocida Puebla mundialmente. Seguro. Que es una... Que es una copia, una exacto. Copia, o sea, cuando es barro, el barro conserva por su mismo, no es tan curado, uh-huh, y conserva mucho lo que son las partículas de lo que se hacía sí, en de él. Lo que se hacía. Y eso nos puede dar... Nos ha dado, de hecho, muchísimas referencias. Información, nosotros sabemos ya todo lo que se conservaba ahí. Exactamente.
precisamente por ese estudio. Estas son vasijas de barro. Estas son vasijas de barro y son de barro vidriado. Hay algunas que es vidriado tanto por dentro como por fuera. Y vidriado a diferentes, o sea, por fuera solamente la parte de arriba, porque la de abajo ya no importa. Era para y la de adentro justamente era vidriado. El vidriado conserva más. Pues, ajá, claro, el vidriado conserva más. ¿En qué momento más se hace vidriado aquí? Cerámica, barro vidriado. Aquí se hace barro vidriado a en 1700 sí, aproximadamente. O sea, ya mucho final después. De 1600, sí, 1700, sí, sí. Mucho después. Entonces, las que venían de allá sí eran vidriadas ya, las que venían en los buques. Venían algunas vidriadas y algunas depende no. De lo depende que de lo que sea. Eso tiene influencia romana full, ¿eh? Sí, pero esas fueron de las primeras que inclusive en la fábrica es la fábrica de joyerías. Pásenla más al paso, por favor. Que tienen influencia romana, pero a medida que va pasando la época, se van aclimatando para lo que se utilizan. Esta, por ejemplo, ¿cómo ustedes detectan la influencia romana? Las de arriba, o sea, la blanca y las de raya. Uh-huh. O sea, y por las asas también se hace la diferencia. Se usaban para aceite. Bellísimas estas de las de las líneas. Para aceite, para vinagre. Vinagre, y para el agua, o sea, para el agua es algo increíble que te dicen, no, con dos asas se puede llevar directamente a la boca, pero con una es para uno sacar el agua con otra jarra y tomar. Y el asa tiene que ser más fuerte. Exacto. Exacto. O sea que estas sí eran para llevar directamente a la boca, el tamaño no era grande, era como si lo que veríamos ahora como una cantimplora. No, eran un poquito más grandes, eran más grandes, pero no eran tan pesadas. O sea, la diferencia era que no eran tan pesadas como en un principio, como se usaban las grandes, ya que eran para toda la comunidad para parte de la comunidad. Estos son los tipos y fíjate que hablábamos de que dependen de lo que tenían adentro. Sí. La forma va a depender mucho de lo que tenían adentro. Inclusive, aquí tuvo mayor difusión la botija perulera, que era la de vino, que era la más corta, o sea, la que conocemos normalmente, porque era más fácil el transporte. Era más fácil el transporte y llevar, se usaban para canastos, o sea, la persona en vez de los canastos la llevaban en la cabeza. Sí. Era, bueno, por más ligera que sea, es pesada, o sea que tenían sí, que... Pero están acostumbrados. Sí, están acostumbrados. Todavía en los campos hay gente que se pone las cosas en la cabeza. Sí, yo las he visto con algo de tela para amortiguar. Y en equilibrio perfecto. Sí. Aquí tenemos lo que es el mecanismo del botijo, que era la que tenía un asa y tenía la que toman agua directamente, que era para una sola persona. Actualmente... Y no se la ponían a los labios, sino que era directamente y no... Y eran un experto. En España todavía se usa. No, todavía se usan. Y ahora mismo lo que es el chacolí, o sea, que es una bebida tradicional de ellos. Sí, es verdad. Se ponen en las casas que producen chacolí. O sea, tú vas y ellos te ponen tu jarra de chacolí y tú dices, pero ¿cómo van a poner un vino? No, eso es lo que se usa. Entonces, estas eran de uso personal. Pero fíjate que esta está dividida en dos. No, pero está dividida en dos para la temperatura del agua, para mantener la temperatura del agua. La próxima. Aquí están toda una serie de postizas de... Fantásticas. Y de botijos. Y están los platos que son los platos ya de... Sí, ya meramente españoles. Ajá. ¿Que llegan cuándo aquí? Llegan en la época del virreinato, aquí, de que viene ya María de Toledo. Cuando vienen las damas. Porque vienen ya con toda una parafernalia. Eran
o sea, ellos transportaban su ajuar, era parte importante sí, ajuar, de, sí, de su... Sí, seguro. Esos baúles. Y como venían damas casaderas, porque sí, venían, entonces traían el ajuar, sí, porque eso es muy español, además. Sí, muy español. De ahí puedes hablar un poquito, Cristian. Bueno, miren aquí los ladrillos. Ladrillos, sí, fíjate. Sí. La manera de... De ellos colocarlos. De colocarlos. Aquí están los ladrillos. Bueno, mira, aquí está la ruina del Hospital San Nicolás, San Nicolás de Bari. Que realmente es un periodo, o tal vez de la poca construcción que tenemos, que no tiene casi intervención. Sí. Acordémonos que era una época donde todavía la colonia era lo más importante en América. O sea, ya luego con las casas que se hicieron en México, en Perú, en Cartagena, se abandonó la colonia. Nosotros, en ese momento, cuando éramos... cuando México y Perú, esto se abandona. Exacto, esto se abandona. Y queda todavía, pero vivió de recuerdo prácticamente. Exacto. Lo que nos quedó, yo diría, era estar ubicados en el centro de las frutas. Pero eso conformó el carácter del dominicano. Sí. Porque de ser como abandonado, pero a la vez estar como una... Esa manera de ser dominicano nace. No, pero éramos abandonados. Pero estábamos en las rutas. Estábamos en las rutas, o sea, había que pasar por aquí para seguir a México, seguir a Cartagena. Era el meeting point. Sí. Exacto, exacto. Y muchas veces, es verdad que también se cambió luego por La Habana, pero... Pero después, un poco después. Sí, un poco después, pero estábamos en el centro de todo. Tenemos una ubicación muy privilegiada y eso... nos sigue favoreciendo aún. Todavía. Igualmente, cuando llegó aquí, las porcelanas que llegaron aquí, llegaron durante el virreinato, o sea, cuando llegaron todas las damas, se introdujo lo que era porcelana de la dinastía Ming. ¿Por qué? Porque venían de China, pasaban por aquí y seguían a México. Pero ya fue bastante después, Lucía. No. Pero cuando, por ejemplo, las damas todavía no estaba establecida la ruta de Manila, Cristian. Bueno, la ruta de Manila es para el Pacífico, esa de después. Sí. Ahí viene el mantón de Manila, la cosa de. Era el barco de Manila, que era. Sí, sí. Era ya una ruta global, vamos a decir. Sí, era global. Desde Sevilla, las Antillas, México, Acapulco, salían por Veracruz y llegaba a Filipinas. Pero muchas veces en Sevilla lo que era la porcelana per se, o sea, como ellos la recibían, era más fácil de traerla. Sí, seguro. Sí. No, el Sevilla es toda la parte del sur de España, que tenían y además tenían una influencia árabe. Árabe, sí, exacto. Sí. Que era también... Que hacía poquito que habían salido. Sí, seguro. Y los árabes tenían en eso un dominio absoluto. Sí. Toda esa cerámica fue heredada de ese tiempo. Sí. Y toda esa arquitectura de la Alhambra. Eso entre árabe y romano, porque tenían mucha influencia, porque imagínate. Acordémonos que justamente fue la reina Isabel, bueno, y Fernando, por supuesto, la pareja de los reyes católicos, quienes lograron que España volviera a quitársela de las manos de los árabes. Sí, justamente. No, un año antes del descubrimiento. El mismo año del 1492, del descubrimiento de América, es el mismo año de expulsión de árabes y hebreos. Y de hebreos, no podemos olvidarlo. En una España muy dispersa. Que también dispersa. España eran dos reinos nada más. Sí. Y con toda esa. Pero después, cuando se agrega toda la parte central, toda la parte que era árabe, entonces ahí. Eso es lo que enriquece España. Y también es la bueno destacar. Sí, confluyeron muchas culturas. Y es bueno también señalar. Ahora vamos a hablar de eso. Es bueno señalar también cómo, quizás, no sé qué tú opinas, Cristian, que eres tan investigador. Madrid es el centro de España y está tan lejos de la costa, precisamente porque aglutina a todos esos reinos. Sí, porque Madrid es mucho después. Seguro. ¿Por qué queda en el... siempre es... Sí, porque se necesitaba aglutinó. En el centro, aglutinó. Eso es lo que está en el centro. Mira, por ejemplo, en Italia es distinto, pero pasó parecido. En Italia es distinto porque Roma Caput Mundi, Roma era... Todos los caminos llevan a Roma, porque Roma fue Roma.
¿verdad? En el sentido del gran imperio. Sí. Pero, pasando el tiempo, cuando ya cae el imperio romano, hoy, todavía hoy, Milán, medio lanum, Milán, quiere decir medio lanum, en mitad de la tierra. Milán está en el centro del norte de Italia. Y ahí es que todo se confluye. Y todavía hoy es la ciudad industrial por excelencia. Sí. Es la ciudad más rica de Italia. De la moda, todo. Milano. Porque son los sitios donde... donde todo confluye igual confluye, que Madrid. Exactamente, igual que Madrid. Y pasó en Rusia con Moscú. Exacto, pasó lo mismo con Moscú, que ya tiene una historia. Confluye seguro. Sí. Bueno, nos vamos a la pausa, volvemos inmediato. Amigos, Lucía Albain y Cristian Martínez nos acompañan en esta entrega y hablamos de la cerámica que se encontró en la isla en el momento del encuentro de estos dos mundos y la cerámica española que posteriormente fue traída a la isla. Les voy a pedir las gráficas de las cerámicas taína para que Cristian nos las vaya describiendo y son 5 minutos solo que nos quedan, pero para que conectes un poco entre esta cerámica de tipo utilitaria y cómo nos refleja la forma de vida que había en la isla en aquella época. Cristian. Sí, bueno, estaba esperando. Bueno, esa es una vasija, ese es un búho, una representación casi abstracta de un búho. Sí, esa es fantástica, sí, esa es una vasija fantástica. Sí. Pueden pasar las otras para yo... Sí, sí, mira cómo esta, la pueden pasar la otra. ¿Cómo es? Son dos ojos como sí, son así. Dos, sí, esto es, ese motivo es recurrente, frecuente. Uh-huh. Ah, por cierto, ahorita tú dijiste que no se dice descubrimiento. No, pero también es que los taínos descubrieron a los españoles. Exacto, también. O sea, que se descubrieron mutuamente. No, eso hay, no, que, hay que decirlo, sí. Sí, muy bueno. Bueno, lo que pasa es que los de ellos fue a la fuerza. Sí, sí, yo sé, bueno, no, yo sé. Ese otro búho, fíjate que es fantástico. Eso quizás es una vasija ritual, porque fíjate que tiene un borde muy grande, sí, no es tan utilitario. Exacto. Eso es ritual. Uh-huh. Ellos usaban mucho la vasija ritual. Porque parecería como una sillita. Sí, pero ellos, esas vasijas, por ejemplo, se usaban para ritos que hemos perdido naturalmente, pero porque... Sabemos del rito de la cojoba que era por inhalación, eso no tiene nada que ver. Pero ellos sí tenían bebidas embriagantes, o sea, fermentadas de frutos. Entonces, puede ser que en determinadas cosas, por ejemplo, el dios de la muerte es Mauquetauria Guayaba. Mauquetauria Guayaba es guayaba porque está sentado en un trono de guayabas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la guayaba? Porque la guayaba... ¿Viste el olor característico de la guayaba? Sí, sí, sí. A los muertos le untaban guayaba para que se conservara un poco más. ¿Y se conservaban? No, creo que el olor de la guayaba es terrible. No. Sí. Pero después lo envolvían en tiras de algodón. Pero lo que quiero decir es que... Aquí se envolvían, tenía, los indígenas lo envolvían. Sí, sí, lo envolvían en tiras de algodón y lo ponían abajo de la tierra en una especie como de bohío por abajo. O sea, el enterramiento es... Enterramiento, sí. Por cierto, se han encontrado muy pocos. Hay algunos que se han encontrado. El Museo del Hombre tiene uno, un ATV en Nequén. Pero en realidad aparecen esos enterramientos. Este es una vasoefigie. Eso seguramente es un boitiu o parece que tiene senos una chamana. Puede ser, pero es un boitiu, es un viejo... Pasa o sea, que era origen religioso. Ellos también. Origen religioso. Esas vasijas tenían que contener líquidos especiales. Pero fíjate que esto no es vasija, ¿o sí? Esto no es vasija. Sí, es hueco por dentro. Ah, es hueco, pero no le vi la boca. No, pero la mayoría tienen huecos. Pero muy elaborado. Les ponían los líquidos, parece que en algún rito que nosotros ya se han perdido porque nadie los refirió. Sí. Porque... Pané, que es el que hace los mitos indígenas, se va a lo básico, pero no va al detalle. Y el detalle, ahí es que está. No, y también el problema de la lengua. Seguro. El problema de la lengua. Él aprendió más o menos el taíno, pero... Sí, no era tan sencillo. No era tan sencillo. Para terminar, ¿cómo podríamos entonces relacionar lo que es este...? Bueno, describe este ya que la pusieron. Ese es
naviforme, tienen esas formas también totalmente con esa concavidad, esas cosas muy bonitas, y tiene un murciélago, creo, en la punta. ¿Cómo podríamos relacionar brevemente, Lucía, Cristian, háblenme ambos, un poco, primero, cómo describen estos objetos utilitarios y no utilitarios también, lo que es el estadio de civilización? O sea, es la forma de vida, por decirlo más fácil. ¿Y hasta qué punto hubo influencia entre la cerámica indígena y la cerámica española? Yo creo que más bien fue un encuentro entre dos, porque ellos encontraron una cerámica rica, una cerámica que se hacía primitivamente, que no usaba nada de materiales. O sea, los indígenas tenían una imaginación que para uno aprender cerámica indígena era realmente, se usa nada, se usan las manos y te lo dicen, no. Las manos, lo único que necesitas. Sí. Pero sí, los españoles tenían algo ya más elaborado. Materiales. Materiales, torno. Sí, o sea, sí. Cosas que ¿Y, se... ¿Y qué tan rápido aprendieron, Cristian, los indígenas estas nuevas técnicas? El Isabela es el primer... En esas tenían manos de obra indígenas, hacían la poticia tipo europeo, porque había un español que le a los tí, y le ponían un dibujito taíno arriba. Lo adornaban con algo de ellos. Sí. Y así, o sea, es que ahí se comenzó. Primera cerámica de integración fue en la Isabela. Una cosa fantástica. Y ya luego aquí, pues, ni modo. Ya después que llegan, como dices tú, las mujeres y demás. Ya aquí ya es otra cosa. Bueno, interesantísimo esto. Vamos a mostrar para terminar este libro, Cristian, que habla de la cultura taína. Y aquí, pues, se habla mucho de todas estas... El mito. De la mitología traducida, podríamos decir, en lo que es la vida. O sea, la vida cotidiana. Sí. Porque acuérdense que los taínos vivían sus mitos constantemente. Sí, había ceremonias para todo. Seguro. De manera que conocer esta parte de la historia es interesantísimo y nos da referencia en un momento de globalización, pero cuando quizás lo autóctono es más apreciado que nunca. Sí, ahora sí. Uh-huh. Cristian, Lucía, gracias por estar aquí compartiendo este tema interesante. Ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.